Muy buenos días, queridos residentes. Espero que la estén pasando excelente. Y yo estoy muy feliz porque el día de hoy estoy compartiendo con un cantante y autor mexicano, buenísima onda, que se llama Jos Martel. Y aparte, él tiene una trayectoria padrísima. Y bueno, queremos que nos platique un poquito más acerca de él. ¿Cómo te encuentras, Jos? Todo perfecto, muchísimas gracias, muy contento de estar aquí, gracias por el espacio y por el tiempo. No, pues es un honor para nosotros. Josh, cuéntanos un poquito acerca de ti. ¿Qué te parece si comenzamos por el principio? Me encanta la idea. Pues sí, como comentaba, soy cantautor y también soy actor. Tengo ya bastante ratito haciendo esto, como desde los 7 años, imagínate, tengo 30. Entonces ya llevo un ratito, pero es muy reciente este acercamiento a la música. Tendrá unos 5 años a partir del año pasado fue que empecé a lanzar sencillos y pues en esto andamos. Ok, oye, ¿a cuántos años tenías cuando empezó todo esto para ti? O sea, que dijiste voy a ser actor, me gusta la música, me gusta el espectáculo, el show. O sea, la verdad es que una edad precisa no tengo. O sea, yo desde que tengo memoria dije yo quiero ser cantante, yo quiero ser actor. Pero sí el primer acercamiento ya que tuve a eso fue a los 7 años, en unas audiciones ahí para un programa, y después empecé a la misma edad, a los 7 años, a estudiar con la familia Rubín, ahí con Vico Rubín, con Amparo Rubín, demás, y estudié con ellos durante 3 años y a partir de ahí ya me fui como yendo de media. Y trabajé como cantante, trabajé como modelo en distintas cosas. A ver, cuéntame, ¿cómo está eso de que trabajaste como cantante? ¿Tenías un grupo de música versátil? No, 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 en ¿Animabas realidad, o sea, fiestas? no, 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 nunca, nunca hice versátil. Ay, no, me parece muy pesado el versátil. Sí. Lo he hecho una vez y una vez se quedó. No, en realidad hice un demo con Ok. Vico Rubín cuando estaba muy chiquito y de repente pues cantaba en eventos privados, pero no como versátil, sino con un par de canciones y ya, porque aparte estaba chiquito, entonces no Claro. aguantaba. Ok. ¿Y tu incursión ya a la actuación, dónde empezó? Pues empezó a los 16 años. Tengo un primo que vino a la Ciudad de México a estudiar teatro y dije, ah, sí, yo quería hacer teatro. O sea, La como que se me estoy había olvidado, intentando. ¿no? Ah, porque yo estaba en ese momento trabajando como modelo. Ahí sí, o sea, estaba en una agencia y estaba haciendo pasarela y foto fija y demás. Y cuando lo vi dije, ay, sí, es cierto, yo quería hacer teatro. Entonces me puse a estudiar y a la par empecé a audicionar. Audicionaba para cosas grandes, para cosas chicas, y pues me quedé en algunas y ahí empecé a trabajar. Pero la primera obra profesional que hice fue a los 18 años, ahí en el Teatro Xola, se llamó Rockpunzel. Y estaba ahí Oh. con esta niña que está en la casa de los famosos ahorita, no me acuerdo, García se apellida. Y estaba con Valeria Vera y con Lambda García y con mucha gente muy padre. Ah, qué buena onda, hermosos momentos de tu vida, seguramente. Sí. Oye, pero pues nos traes una buena noticia el día de hoy, ¿no? Tienes que es un sencillo el que sacaste hace un mes más o menos. Sí, un sencillo, se llama Cruzar el Mar y es una canción que en lo personal me parece hermosa, es una canción extremadamente personal que habla del amor. Habla del amor, muy bonito, muy precioso amor. Y que no solamente sientes por tu pareja, ¿no? O sea, porque todos nos volcamos en el amor de pareja, sino es un amor que puedes sentir por tu familia, por tu mamá, por tus sobrinos, por tus amigos, ¿no? Puedes encontrar a tu alma gemela en tus amigos. Y pues nada, es una sensación hermosa que quise compartir con el público. Oye, cuéntame, por favor. Tal vez es algo ya muy personal, Ajá. pero ¿por qué nos dices que con esta canción volviste a florecer? Ay, pues mira, Sin yo suspirar, siempre he por si es cierto, sin considerado, suspirar. sí, suspiro, no, yo siempre he considerado que cada canción tiene un objetivo en tu vida, que llega la idea para gestionar algo, para sanar algo. Y yo justamente esta canción la escribí para alguien con quien yo estaba teniendo una relación y que al final no prosperó la relación. Pero justamente, y de hecho yo no la escribí para cantarla yo, la iba a cantar esta persona, ¿no? Okay. Entonces, cuando empiezo a hacer el plan de lanzamientos para este año,
dije, híjole, es que no, si la tengo que cantar yo, porque es algo muy personal. Entonces, el producirla, el definir los arreglos, qué instrumento iba, cómo iba a sonar todo, dije, no, sí, esta es mía. Y me ayudó a sanar esa parte de, bueno, no prosperó, pero queda esta emoción y este momento que vivimos juntos, ¿no? Qué maravilla y qué bonita descripción. Y gracias Sí. por abrirte un poquito con nosotros. Oye, qué padre, ¿y qué onda? ¿Qué onda con el sencillo? ¿Dónde vas a estarte presentando? ¿Cómo le hace la gente para encontrarlo? Pues mira, está en todas las plataformas digitales, así se llama, Cruzar el Mar, y yo, pues es Martel, ¿verdad? Está literal en todas, en Spotify, Apple Music, demás, y pues también viene nueva música, viene muchísima música este año, así que pues les pido, les recomiendo, si les interesa, que me sigan en redes sociales, estoy en todas como arroba josmartel, para que estén al tanto de las fechas, la próxima viene ya muy pronto, en los primeros días de abril. Qué maravilla. Muy bien, pues ya lo saben, señoras y señores. Jos Martel, un hombre, ya es un hombre, ya no le vamos a decir un chavo. Sí, Un no, hombre ya, un muy hombre. preparado, muy capaz, muy galán, pero sobre todo muy Gracias. talentoso que está rompiéndola. Y tiene un Instagram padrísimo. Oigan, pues Sí, se le echa síganlo, una mano. síganlo, ya lo saben, y vamos a seguir viendo por acá qué tanto hace en el cine, el teatro, la televisión, la modelada, bueno, multicultural el Sí, señor. hace años ya no. Y pero mira nada más tu Instagram, todo un modelazo. Pues Padrísimo, le echamos ganas, le recomendado. echamos ganas. Pero sobre todo métanse a Spotify y a todas estas plataformas musicales a ver y a escuchar, a disfrutar, cruzar el mar. Oye, ¿ya tiene videoclip? Sí, ya está también disponible en YouTube. Desde el día que salió, ahí está el video. Muy bien, muy bien. Ok, pues muchas gracias, querido Josh. Vamos a No, seguirle hombre, gracias echando a y ustedes. tengas todo el éxito del mundo con este sencillo y todos los que vienen. No, muchísimas gracias y gracias por el espacio y ojalá para el siguiente sencillo aquí estemos. Así es, nos vemos. Bye.